Dado los hechos ocurridos el pasado viernes, en donde un secretario de bus de la ruta Torrijos-Carter fue apuñalado por delincuentes que robaron a pasajeros en un bus en horas de la noche, choferes de esta ruta piden mayor seguridad en el transporte público. Es peligroso en la noche. Dos, cuatro, cinco que te saltan así como revólver, ¿qué vas a hacer? Entregar todo lo que tienes. Me robaron el jueves, me llevaron toda la plata. Me pusieron revólver aquí a las 10 de la noche y tuve que entregar toda mi plata. A su vez nos dicen que las rondas policiales que se ven son muy pocas y los afectan a ellos y no a los delincuentes, quienes salen librados de sus fechorías. Nos están robando constantemente, siendo quincena y no quincena. Y bueno, ya ahí vemos un espejo que ya perdimos un colega. Según el sociólogo Olmedo Beluche, esto se debe a la gran cantidad de desempleo que existe en el país y que lleva a cometer estos actos delictivos. Hay un crecimiento de la violencia y de la inseguridad que no es simplemente percepción o subjetivo, como dicen las autoridades, sino que si uno ve los medios de comunicación día a día, es evidente que estamos más inseguros hoy en día. Por otro lado, el profesor y criminólogo Fernando Murray dice que actualmente existe un mimetismo criminal, que es la facultad de pasar desapercibido y que esto se da entre los delincuentes y así atacar a sus víctimas. La actividad criminal es oportuna y ella se vale de todos estos momentos, estos espacios donde puede hacerse propio de la victimización de la población. No es casual que encontremos diferentes manifestaciones de hechos criminales que ocurren, pareciera, simultáneamente en autobuses, en restaurantes, en lugares públicos, en sitios de recreación. Y no obstante, creo que es difícil que una fuerza policial tenga la capacidad para hacerle frente a todas estas manifestaciones. Los usuarios del transporte público están cansados de los constantes robos y que no haya pronta respuesta por parte de las autoridades competentes. Ya uno no tiene, no sabe ni qué confiar, si uno se monta y se le ponen atrás, se saquean cuando hay así mucha gente y uno no sabe qué hacer ya. Ya hasta los lugares más seguros que se consideraban seguros aquí en Panamá ya son muy seguros. Uf, es demasiado mala, aparte de que no tiene seguridad alguna porque no hay alguien que se encargue de registrar cómo va manejando en el área ni nada. Los transportistas se sienten inseguros por los recientes sucesos y lamentan la pérdida de su compañero, quien deja en la orfandad a cinco menores.